Antes de comenzar, quiero pedirles un favor muy muy grande, y es que esta cuenta que están viendo aquí es mi cuenta de Twitter. Y bueno, a una seguidora muy activa que siempre me mandaba mensajes, le dije, mira, yo no subo nada, ¿por qué no vienes a tuitear tú? Son cosas obviamente de Masterchef. Y bueno, nadie le ha dado me gusta. Bueno, no, mejor dicho, hoy le dieron su primer corazón. Y bueno, a mí me dio cosita que lo festejó, así que quería pedirle que finalmente tengo un me gusta. Quería pedirles si por favor pueden ir a darle retroalimentación ahí, ver sus tweets, es mi cuenta, así que todo es contenido de Masterchef. Y bueno, ese es el favor que yo les quiero pedir. Antes de comenzar, muchas gracias a estas bellas personitas que me fueron a seguir a mi Instagram. De verdad, muchas gracias, lo aprecio muchísimo. Los que me sigan estarán apareciendo al inicio de mis videos. Y también no olviden que pueden hacer sus donaciones y aportaciones al canal. Hola de nuevo, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y el día de hoy les tengo un video que no quise tocar en su momento, porque les voy a ser sinceros, yo investigué este spoiler y la verdad es que en su momento no tenía ni pies ni cabeza. Fui a revisar la fuente suele decir cosas que no se cumplen, y por eso decidí no traer el spoiler de que Roxana va a ser la campeona de esta temporada. Decidí ahí mantenerme un poquito más mesurado, pues yo veía que habían perfiles que podían ganar. Obviamente me estoy refiriendo al de Litzy, que no hay que olvidar que venía siendo el perfil favorito por gran parte del público, hasta que de plano traicionó a Harold y ya no quiso simplemente seguir ocultando su relación con el chef Poncho. Esto la quitó de la preferencia del público. Sin embargo, hasta día de hoy sigue manteniéndose en la lógica de esta temporada, es decir, en la cabeza de los jueces, como una buena y posible ganadora de esta temporada. En ese momento yo veía muy claro que Litzy era la más favorita o el mejor perfil para llevarse esta temporada. Por eso yo no quise sacar esa nota de que Roxana era la campeona, porque como ya les dije, la fuente era un simple usuario de Twitter, es decir, no había más trasfondo, que lo retomaron los medios como TV Notas, como el Heraldo Gastrolab, no significaba que le dieran más validez. Yo me metí a leer las notas y solamente hacían referencia a una cuenta de Twitter que está muy fumada. Pero bueno, las circunstancias y el contexto han cambiado muchísimo. El día de hoy estamos posicionados a unos cuantos días de la gran semifinal. Y si ustedes no han visto mi video, en el video de ayer ya expliqué que para mí es muy obvio y evidente que la próxima eliminada va a ser Ferca. Por lo cual vamos a tener una final entre el favorito de la chef Sagi Telles y su ligue, Yagüi, y la favorita del chef Poncho Cadena y su ligue, Litzy. Esto obviamente dejaría en completa desventaja a Lesandra, que bueno, no tiene ningún respaldo más que el respaldo del chef Herrera, de que si cocina mejor que los otros dos, él sí le va a dar su voto. Sin embargo, y como siempre hemos visto, esto suele ser un simple 2-1 contra el chef Herrera. Sin embargo, hay un tema que debemos tocar y es muy importante. Hace un tiempo muchos me preguntaban de por qué esta nueva producción, si era la pasada, estaba permitiendo todo este fraude por parte de estos dos jueces. Es precisamente en este video donde también voy a explicar eso. Muchos están muy decepcionados y muy sorprendidos de que la producción, entre comillas, que siempre quisimos que regresara, aunque francamente yo ya no quise saber nada de eso, por andarme metiendo en temas de la producción, es que, bueno, no metiendo, sino chismeando temas de la producción, la verdad es que creo que eso causó que me tiraran el canal, así que yo ya no me quise meter, yo ya no me quise relacionar, pero sí he visto que es un poquito extraño cómo están repartidos los puestos.
Yo no diría que exactamente es la producción que siempre pedimos. La verdad es que ni siquiera voy a decir si son o no son. El chiste que sí hay personas de la antigua producción y ahora sí ya no voy a decir nombres. Quiero dejar esto en claro porque de que sí hay miembros de la antigua producción, sí los hay. Y de que tienen el control, sí lo tienen. Es aquí cuando yo voy a decir algo muy polémico que posiblemente no les haga sentido, pero cuando comience a narrarles por qué, ya todo va a cuadrar. Esta producción, esta antigua producción, siempre se caracterizó por tener temporadas muy cargadas hacia los villanos. En serio, solamente recuerden la temporada 2, su temporada más exitosa. Lourdes, Doña Maru, Kenia, eran participantes que todo el tiempo te molestaban. Incluso que también hacían sus pequeños grupos y que todo el tiempo estaban queriendo joder a los que nosotros considerábamos nuestros participantes favoritos. Y todo el tiempo se veía cómo es que los jueces constantemente reconocían, por ejemplo, a Doña Maru, y todos nos molestábamos de que todo el tiempo los jueces estuvieran reconociéndole platos a Doña Maru. O sea, la querían hacer ver como el participante más indestructible y más completo. A mí Doña Maru me encantaba como villano, es mi villano favorito de MasterChef, yo lo amo, es fantástico, es el Madara Uchiha de MasterChef, es simplemente genial, o sea, de verdad, genial. Y todo esto te llevaba a pensar que en la final ella ganara, o sea, sí por nivel, pero aparte porque en los jueces se notaba cierta simpatía hacia Doña Maru. Pero en la mera final le daban un power spike o un crecimiento repentino en el nivel de Berta y la terminaban haciendo campeona. Es decir, esta producción tiene, ¿cómo decirlo? Tiene en sus temporadas la esencia de lastimarnos el hígado capítulo a capítulo, formando villanos que realmente te hace decir: ¡cómo los odio! ¡Cómo los odio! Pero en la mera final rescatan su temporada dándole la victoria al bueno. La historia del bueno contra el malo. El malo domina toda la competencia y al final el bueno lo logra destruir. Otro ejemplo perfecto es precisamente la última temporada que esta producción hizo. La temporada del chino. Esa temporada estuvo completamente cargada hacia Regina. Incluso en esa sí, y hasta día de hoy le voy a reclamar al chef Benito, tuvo una enorme cantidad de favoritismo a Regina López. Era hasta esa temporada ni la vi. O sea, con eso les digo todo. Esa temporada la terminé viendo creo que en 2 años. Me veía un capítulo cada 2 meses para aguantar cuánto favoritismo había a Regina. Y en ese momento, cuando estaba en vivo, también todos pensábamos que Regina iba a ganar porque la querían hacer ver como la participante más fuerte y además tenía todo el favoritismo de la producción y de los jueces. Pero pasó exactamente lo mismo. El participante bueno, el chino, terminó destruyéndola en la final. En este momento, la final, por supuesto, ya fue grabada, pero con 3 finales diferentes. Uno donde gana Yagüi. O sea, yo sé que es poco probable que Yagüi gane. ¿Saben? Porque, bueno, francamente sería un tiro en el pie, pero el más grande sería un fraude tamaño Adriana Salcedo y no sé qué pasaría, yo tengo miedo, o sea, a mí de verdad me gustaría que MasterChef saque un formato en Blu-ray, nos lo haga comprar y nos mande la escena eliminada de Yagüi campeón. ¿Cómo habrá sido ese abrazo con Sagi Telles? ¿Habrá beso? ¿La habrá cargado? ¿Se habrán agarrado de las manos? ¿Juntos se habrán subido las manos como ganadores? Quisiera ver ese final alternativo, aunque ya estoy suponiendo que él no gana. Pero como les decía, la final ya está grabada con 3 finales alternativos y creo que de verdad es muy fácil la decisión que va a tomar la producción, porque la única que puede ganar
y que el público lo va a aceptar porque es buena, porque no ha hecho fraudes, porque no se metió con ningún juez, es Rosana. En cambio, los otros dos son, pero de verdad que inaceptables como campeones de MasterChef. Y al mismo tiempo, el que Rosana les gane la final con todo y el jurado en contra sería uff, épico. Y al mismo tiempo sería lo que suele pasar con estas temporadas de esta producción: el muerto al pozo y el campeón al gozo, y más si es bueno y el público lo quiere. Así es como esta producción genera altos niveles de rating durante toda la temporada con estos participantes que odiamos, y al final la rescata dándole el triunfo a alguien que sí se lo merece. Por eso a mí esta producción me gusta muchísimo, y la verdad siento que es épico ver cómo estos villanos finales que crean terminan siendo destruidos por el Goku en turno. No olvides que te puedes suscribir a mi segundo canal. El link estará en el primer comentario. Siempre quise ir a LA, dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. ¡Hey! Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Lo aprecio muchísimo, me ayudan bastante. Muchas gracias. Y bueno, estos saluditos los estoy grabando inmediatamente después de publicar mi último video. Hace unas 4 horas lo publiqué, así que solamente van a ver 12. Esto va a ser como un premio a los que llegaron pues rápido. Lo que pasa es que yo voy a tener que salir el sábado y no voy a estar, así que estoy adelantando videos para tener un video en todos los días, porque estoy motivadísimo y estoy muy agradecido con todos ustedes. Así que una disculpa a los que no les alcanzaron saludos. Son 12, igual son un montón. Muchísimas gracias a los que están ahí luego dándole click. Sé que a las 11 de la noche llegan ahí como que los más duros, pero bueno, una disculpa a ustedes, los quiero un montón. Y bueno, comencemos con los saluditos. Saludos para Juana, saludos para Yesenia, para Mirna, saludos para Fermi, para Emily, saludos para Angélica, saludos para Fine, saludos para Haru, saludos para Kakosu Nikamoto, ¿cómo se llama? Perdón, Kazumi Nakamoto, ya me mandó mensaje y estoy platicando con él o con ella. Saludos para Melissa, saludos Master Men desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos Melissa hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Cómo ha estado el clima por allá? Me recuerda a mi queridísima amiga Janine Campos. Ahí nieva, ¿verdad? Saludos para Alegre Corazón, la bellísima Alegre Corazón. Saludos para Sojeda. Los quiero muchísimo, yo también te quiero. Yo todos, para mí todos ustedes son unas nutrias y las quiero muchísimo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Nos vemos.